Con las muy buenas tardes a los honorables compañeros de la Corporación Consejo Municipal de Tabio, extender de igual manera el saludo a nuestro equipo técnico que nos apoya aquí en el Consejo Municipal, a las personas de la administración que nos acompañan, al señor alcalde municipal. Siendo las 6:22, damos por inicio a esta sesión ordinaria programada para el día de hoy, señorita secretaria, y a todos los asistentes con el llamado a lista, por favor. Beltrán Hernández Luis Francisco. Presente. Borrego Alarcón Jairo. Presente. Camacho Jurado María Esperanza. Presente. Camacho Sánchez Luis Fernando. García Correa Henry. Presente. Garzón Guzmán Gustavo Adolfo. Presente. González Eligio Rolando Alberto. Presente. Guaje Forero Luis Miguel. Gutiérrez Martínez Ángel Arturo. Presente. Martínez Ochoa Nelson Mauricio. Presente. Rodríguez Díaz Francisco. Presente. Rodríguez Munevar Juan Pablo. Rojas Pérez Jenny Paola. Presente. Guaje Forero Luis Miguel. Presente. Tenemos quórum deliberatorio y decisorio con 11 concejales presentes. Muchas gracias. Damos a conocer el orden del día propuesto para hoy, por favor. Orden del día, agosto 29 de 2022, sesión ordinaria. Primero, llamada a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, himno del municipio de Tabio. Cuarto, consideración y aprobación de acta número 051 de agosto 18 de 2022. Quinto, consideración y aprobación de acta número 052 de agosto 22 de 2022. Sexto, segundo debate proyecto de acuerdo número 013 de 2022, por medio del cual se realiza una modificación al presupuesto general de rentas y gastos e inversión del municipio de Tabio para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, Fondo Local de Salud. Séptimo, resolución número 030 de agosto 29 del 2022, por medio del cual se asigna una ponencia y se dictan otras disposiciones. Octavo, resolución número 031 de agosto 29 del 2022, por medio del cual se asigna una ponencia y se dictan otras disposiciones. Noveno, proposiciones y asuntos varios. Se somete a consideración y aprobación el orden del día propuesto para el día de hoy. ¿Sigue en consideración el orden del día propuesto para hoy? ¿Aprueban los concejales el orden del día propuesto para hoy? Se aprueba con 11 votos de los 11 concejales presentes el orden del día. Siguiente punto, por favor. Tercero, himno del municipio de Tabio. Siguiente punto, por favor. Cuarto, consideración y aprobación de acta número 051 de agosto 18 de 2022. Se somete a consideración y aprobación el acta 051. Sigue en consideración el acta. ¿Aprobar los concejales el acta?
se aprueba con 11 votos de los 11 concejales presentes el acta número 051 de agosto 18 de 2022. Siguiente punto. Quinto, consideración y aprobación de acta número 052 de agosto 22 del 2022. Se somete a consideración y aprobación el acta 052 de agosto 22 del 2022. Sigue en consideración el acta. ¿Aprueban los concejales el acta? Se aprueba con 10 votos de los 10 concejales presentes el acta número 052 de agosto 22 del 2022. Siguiente punto, por favor. Sexto, segundo debate del proyecto de acuerdo número 013 del 2022, por medio del cual se realiza una modificación al presupuesto general de rentas y gastos e inversión del municipio de Tabio para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2022, Fondo Local de Salud. Muy bien, señorita secretaria, ¿se encuentra debidamente legalizada el acta de la comisión? Afirmativo. ¿Se encuentra radicada la ponencia? Afirmativo. ¿Quién es el señor ponente? El honorable concejal Luis Francisco Beltrán Hernández. ¿Se encuentra radicado el concepto jurídico? Afirmativo. Muy bien. Le vamos a dar el uso de la palabra entonces a nuestro honorable concejal Luis Francisco Beltrán para que abramos de esta manera el segundo debate de este proyecto de acuerdo. Concejal. Gracias, presidente, con las buenas tardes para el señor alcalde, honorables concejales, los miembros de la administración, un saludo muy cordial a nuestro exconcejal don Hernando García, la señora secretaria, nuestro amigo de audiovisuales y la señora Margarita. El proyecto de acuerdo número 013, que por designación de la mesa directiva me correspondió en esta oportunidad a mí, entonces primero le voy a dar lectura a la ponencia, después escucharemos la parte de conclusiones del concepto jurídico y haré una sustentación de esta ponencia del proyecto de acuerdo número 13. Señores, Consejo Municipal, referencia informe de ponencia para segundo debate del proyecto de acuerdo número 13, por medio del cual se realiza una modificación al presupuesto general de rentas y gastos e inversión del municipio de Tabio para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2022, Fondo Local de Salud. Primero, antecedentes y trámite, el presente trámite de acuerdo fue presentado por el alcalde municipal ante esta honorable corporación para darle el trámite contemplado en el artículo 71 y siguientes de la ley 136 de 1994 y de conformidad con el reglamento interno del Consejo Municipal, acuerdo número 14 del 2020. Una vez recibido por la Secretaría del Consejo y entregado a la mesa directiva de la corporación, fui designado como ponente del proyecto de acuerdo número 13, por medio del cual se realiza una modificación al presupuesto general de rentas y gastos e inversión del municipio de Tabio para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2022, Fondo Local de Salud, título del proyecto por medio del cual se realiza una modificación al presupuesto general de rentas y gastos e inversión del municipio de Tabio para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2022, Fondo Local de Salud. Exposición de motivos. De conformidad con la fundamentación que sustenta el presente proyecto de acuerdo, se evidencia que la exposición de motivos se cumple según el inciso segundo del artículo 72 de la ley 136 del 94, que es requisito obligatorio para que el Consejo Municipal de Tabio pueda dar trámite, estudio y aprobación a cualquier proyecto de acuerdo, que en la misma se expone la legalidad jurídica del proyecto y justifica la necesidad de su aprobación. Unidad de materia, de conformidad con el artículo 158 y 169 de la Constitución Política, el artículo 72 de la ley 136 del 94 y la sentencia C-133 del 2012 de la Corte Constitucional, que precisa el principio de unidad de materia, se encuentra consagrado expresamente en el artículo 158 de la Constitución Política, conforme al cual todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella.
El presente proyecto de acuerdo cumple con el requisito de unidad de materia por existir coherencia temática, una clara correspondencia lógica entre el título y el contenido normativo y conexión entre las disposiciones normativas que integran el proyecto de acuerdo. Iniciativa del proyecto es presentado iniciativa de la Administración Municipal y de conformidad con la Ley 133 del 94 y demás normas relacionada, objeto del proyecto, ajustar el presupuesto general de rentas e ingresos del Fondo Local de Salud del municipio de Tabio para la vigencia fiscal 2022. Conveniencia y legalidad, marco normativo, artículos 48, 49, 287, 313 y 315 de la Constitución Política de Colombia. El artículo 173 de la Ley 100 del 93, que estableció las funciones del Ministerio de Salud, el artículo 44 de la Ley 715 del 2001, que estableció la competencia de los municipios, artículo 57 de la Ley 715 del 2001, la cual ordena a las entidades territoriales, el literal B del artículo 13 de la Ley 1122 del 2001, 7 estableció el flujo y protección de los recursos. La Ley 1438 del 2011 efectuó reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud y la forma de administración del régimen subsidiado y control del aseguramiento de los afiliados por parte de los municipios y dentro de su jurisdicción, y en el artículo 29 estableció que los entes territoriales administrarán el régimen subsidiado mediante el seguimiento y control de aseguramiento de los afiliados dentro de su jurisdicción, garantizando el acceso oportuno y de calidad al plan de beneficios. El artículo 66 de la Ley 1753 del 2015 creó la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES. El artículo 109 del Decreto 11 de 1996, por el cual se recopilan la Ley 38 del 89 y la Ley 179 del 94 y la Ley 225 del 95, que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto. El artículo 264.2.2.1 del Decreto 780 del 2016, único reglamentario del sector salud y protección social. El Decreto 2265 del 2017 modificó el Decreto 780 del 2016, único reglamentario del sector salud y protección, adicionando el artículo 1.2110. El artículo 264.2.2 del Decreto 2265 del 2017, en el capítulo 2, establece que los recursos recaudados por ADRES de propiedad de las entidades territoriales destinados al aseguramiento serán informados mensualmente para su registro sin situación de fondos. El artículo 264.2.1 del Decreto 2265 del 2017 establece que la presupuestación de los recursos que financian y cofinancian el régimen subsidiado la deben realizar las entidades territoriales en el respectivo fondo de salud sin situación de fondos. El artículo 264.2.2 del Decreto 2265 del 2017 establece que los recursos recaudados por la ADRES de propiedad de las entidades territoriales destinados al aseguramiento serán informados mensualmente en su registro sin situación de fondos, que el artículo 264.3.2.1 del Decreto 2265 del 2017 establece la financiación de la UPC del régimen subsidiado ADRES, que el acuerdo artículo 264, que el artículo, perdón, 264.3.2.5 del Decreto 2265-2017 establece la publicación de la información sobre el giro de la LMA. Artículo 42.2, anexo plan territorial. Artículo 6, presupuesto de ingresos y gastos. Artículo 101, traslados y adiciones, que mediante acuerdo municipal número 8 de noviembre 26 del 2021, el Consejo Municipal de Tabio aprobó el presupuesto general de renta, recursos de capital
y gastos del municipio de Tabio, Cundinamarca, para la vigencia 1 de enero 31 de diciembre del 2022, que mediante acuerdo municipal número 7 de mayo 30 del 2022, el Consejo Municipal de Tabio, Cundinamarca, aprobó una modificación al presupuesto general de rentas y gastos de inversiones del municipio de Tabio, Cundinamarca, para la vigencia 2022, Fondo Local de Salud. Articulado del proyecto, son 5 artículos, los cuales por parte de la comisión se manifestó y se aprobó de dejarlos igual como fue presentados por la administración central. Concepto del ponente, una vez revisado todo el marco legal, la exposición de motivos y los artículos que componen el presente proyecto de acuerdo municipal, doy ponencia positiva y sugiero su aprobación en la plenaria. Adicional, sugiero que se tengan en cuenta si hubieren consideraciones del concepto jurídico. Cordialmente, Luis Francisco Beltrán, concejal Partido de la Unidad Nacional. Está leída la ponencia, señor presidente. Muchas gracias. Concejal, muchísimas gracias por su ilustración acerca de este proyecto de acuerdo. Le solicitaríamos entonces a la señorita secretaria que haga lectura del concepto jurídico en la parte de las conclusiones, por favor. Concepto jurídico. Conclusión. Con base en el contenido de los artículos 313, numeral constitucional, el artículo 32, numeral 9 de la Ley 136 de 1994 y el Acuerdo Municipal número 014 del 2020, el Honorable Consejo Municipal de Tabio es el competente para conocer del proyecto de acuerdo número 013 del 2022, por medio del cual se realiza una modificación al presupuesto general de rentas y gastos e inversión del municipio de Tabio para la vigencia del 2022, Fondo Local de Salud. Y en consecuencia es el competente para surtir el trámite que legalmente corresponde a esa iniciativa. A partir de las consideraciones y anotaciones que a lo largo del concepto se evidencian, me permito colegir que el proyecto de acuerdo bajo examen se ajusta jurídicamente a los postulados, designios y parámetros constitucionales, legales y reglamentarias, así como a las disposiciones del reglamento interno del Consejo Municipal de Tabio y acuerdos municipales, por lo que resulta conveniente darle viabilidad, siempre que se preste especial atención a las consideraciones y sugerencias consignadas a lo largo del documento. Finalmente, es importante destacar que el presente concepto, al carecer de fuerza vinculante, dista completamente de obligar u ordenar al Honorable Consejo Municipal de Tabio a derivar sus actuaciones, conforme a lo aquí estipulado, recomendado y sugerido. De la manera más respetuosa, se remite el presente al Honorable Consejo Municipal de Tabio para lo de su competencia. No siendo otro el objeto, me suscribo cordialmente, Saúl Orlando León Cagua, abogado Saúl León, estudio jurídico SAS. Muy bien, leído el concepto jurídico, vamos a declarar oficialmente abierto el segundo debate de este proyecto de acuerdo, dándole el uso de la palabra a los concejales que quieran participar de este debate. Concejal Francisco. Gracias, presidente y honorables concejales. Pues básicamente este proyecto de acuerdo está planteado de hacer unos ajustes tanto en los ingresos como en los gastos y la inversión, sin situación de fondos del Fondo Local de Salud. Esto más es de ley, donde son parte integral lógicamente de nuestro presupuesto, pero donde pues el municipio pues, no tiene ninguna potestad ni nada sobre estos, digamos, estos recursos, sino son más manejo puramente presupuestal. Entonces, digamos lo que nos plantean ya en los en el articulado es hacer un ajuste con una apropiación definitiva de 4.785.348.123 pesos moneda corriente, de los cuales de el SGP Salud régimen subsidiado, entonces estamos hablando de 1.665.235.206 pesos, lo que es ADRES,
1.837.562.004 pesos con 11 centavos. Lo de Coljuegos, 75%, 180.817.742 pesos. Y por rentas cedidas del departamento, 1.101.733.170 pesos con 89 centavos. Y pues lógicamente, así como se modifican los ingresos, pues también en la parte de gastos. Y se dice o se adicionar la fuente Coljuegos 75% en 80.534.783 con 97 centavos, y adicionar la fuente rentas cedidas del departamento 295.681.594 pesos con 60 centavos. A su vez, lógicamente, se adiciona, pues toca reducir la fuente ADRES en 376.216.378 pesos con 57 centavos, que es la sumatoria de las dos adiciones de las que mencionaba anteriormente. Entonces, digamos, básicamente es esto, y pues más normativo. Adicional a eso, hace parte del proyecto de acuerdo en el articulado, el artículo tercero, donde se manifiesta facultar al alcalde municipal para realizar traslados, adiciones o ajustes al presupuesto general de rentas y gastos del Fondo Local de Salud del municipio de Tabio para la vigencia 2022 por decreto, siempre y cuando el Consejo Municipal se encuentre en receso. Entonces, digamos, al ver lo que viene ocurriendo, y que mensualmente, ahorita pues creería que el doctor Jairo nos puede acompañar con una ilustración mejor, digamos, de que estos ajustes ahora se presentan mensualmente, porque pues digamos no se saben las apropiaciones exactas. Entonces cada mes pues está uno pues a exposición de qué va a pasar. Y aquí nos colocan también la exposición de motivos, que de acuerdo con la matriz de cofinanciación publicada por el Ministerio de Salud y Protección Social, se estimó la fuente Coljuegos 75% forzosa inversión en 100.282.958 pesos con 3 centavos, con un promedio esperado mensual de 8.356.913 con 16 centavos. Sin embargo, de acuerdo con la información publicada por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social, ADRES, con corte al mes de agosto, se debe tener una causación acumulada de 146.388.820 pesos, con un promedio mensual de 18.298.602,50, y superando la apropiación presupuestal. De acuerdo con proyecciones realizadas, se estima que esta fuente podría cerrar la vigencia con 180.817.742 pesos. Teniendo en cuenta lo anterior, no se podría expedir el acto administrativo por el cual se reconoce presupuestalmente el desembolso de recursos sin situación de fondos del régimen subsidiado de salud. Entonces, digamos, esas son básicamente la base o las explicaciones para que nosotros, como Comisión Permanente de Presupuesto, aprobáramos la facultad al señor alcalde, que sería por el mes de septiembre, octubre y diciembre, lo que queda de la vigencia 2022. Entonces, básicamente es esa la explicación de la ponencia, señor presidente, honorables concejales y muy amables. Muchas gracias, honorable concejal ponente. Le damos el uso de la palabra entonces a la Administración Municipal, al secretario de Hacienda, para hacer una exposición breve del proyecto de acuerdo, teniendo en cuenta
que la plenaria lo ha estudiado, pero quizás las personas que nos puedan ver no. Entonces, secretario Jairo, muchísimas gracias, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente, con las buenas noches para la mesa directiva, los honorables concejales que nos acompañan en el recinto, un saludo para nuestro alcalde, mis compañeros de trabajo, a nuestro asesor jurídico, a las demás personas que nos acompañan aquí en el Consejo Municipal, a la secretaria, al joven Jorge y a la señora Margarita, también igualmente a las personas que a través de la virtualidad nos ven a esta hora de la noche. Pues aquí, digamos, lo ha dicho todo nuestro concejal Francisco, quien ha leído muy juicioso el proyecto de acuerdo, donde básicamente pues es unas modificaciones a un tema técnico contable que se maneja dentro de los presupuestos municipales, como es el tema del régimen subsidiado sin situación de fondos. Básicamente, ¿qué es? Un presupuesto de ingresos, un presupuesto de gastos compuesto por cuatro fuentes de recursos: Sistema General de Participaciones, FOSIGA, ADRES FOSIGA, que se llama hoy en día, recursos ETESA 75% de inversión y rentas cedidas del departamento. Digamos que esto se maneja, estos recursos están en cabeza del Ministerio de Salud y la Protección Social a través del ADRES, con unas matrices que ellos tienen del régimen subsidiado de acuerdo al número de afiliados que tiene el municipio en el régimen subsidiado, y que se hace cada mes. O sea, nosotros tenemos que hacer una causación tanto presupuestal como contable de acuerdo a estas matrices, y las cuales pues tienen diferentes cruces a nivel de informes, como es el FUD y el CGN, que es el informe contable que presenta el municipio. ¿Qué pasa con estos recursos? Lo que pasa es que son muy variables cada mes, y de acuerdo a estas situaciones de los afiliados al régimen subsidiado presentan variaciones en sus fuentes de financiación. En este caso, pues ya habíamos presentado un proyecto de acuerdo en las sesiones anteriores. Este mes hubo que hacer, o hay que hacer, otro ajuste para poder hacer la respectiva causación por las fuentes que nos manda el ministerio. Como les comentaba, pues son situaciones que se están viviendo cada mes, y pues a veces un poco dispendioso hacer un proyecto de acuerdo de un recurso que realmente pues el municipio únicamente lo que hace es que se vea reflejado entre el presupuesto y los recursos que realmente pues asigna el Estado para el régimen subsidiado. Como lo explicaba él, básicamente es un ajuste que se hace solo sobre tres rentas, ya que el Sistema General de Participaciones es una distribución que realiza el Departamento Nacional de Planeación a través de unos documentos de distribución, y los cuales fueron ajustados en el mes de febrero con las cifras definitivas. Es decir, esta renta por ahora no tiene variación, porque mientras no haya una distribución o una modificación en el DNP, ella permanece con la apropiación ya asignada en la distribución final. Las otras tres rentas son las que se están ajustando, que es hacer una reducción del ADRES FOSIGA y ajustar la renta Coljuego 75% y rentas cedidas del departamento. Básicamente es el ajuste, como lo explicaba nuestro concejal Francisco, que hay que hacer a manera técnica y poder reflejar y hacer las respectivas causaciones que se generan a través de la matriz ADRES. Igualmente, pues estamos solicitando una facultad para poder hacer estos ajustes por decreto, pues digamos en un momento determinado los necesitamos para poder registrar estas resoluciones de pago que se generan a través de la Secretaría de Integración Social, que es la secretaría quien se encarga del manejo y control y vigilancia, digamos, en el tema del régimen subsidiado en el municipio de Tabio. Igualmente, pues hay un tema importante, que es el cierre de este fondo local, que se hace a diciembre 31, en el cual pues se ajustan todas las rentas de acuerdo a la matriz final que genera el ADRES, y pues que quede realmente el valor que allí se refleja, y que las cuentas en cuanto a informes crucen en los diferentes, con los diferentes entes de control. Básicamente se busca eso y poder hacer estas modificaciones con el fin de poder hacer la respectiva causación del régimen subsidiado cada mes y en lo que va del año. Entonces, básicamente ese es el proyecto,
queridos concejales, que y la finalidad de este proyecto es ajustar el fondo local sin situación de fondos. Gracias. Muy bien, secretario, muchísimas gracias. Le damos el uso de la palabra entonces a los honorables compañeros del Consejo. ¿Alguien quiere hablar al respecto? Concejal Rolando González. Gracias, presidente. Un saludo cordial a las personas de la corporación, señor alcalde que nos acompaña, a los funcionarios de la administración municipal. Una intervención muy breve para la comunidad que también se encuentra conectada. Es un proyecto muy sencillo, aprobación de sin situación de fondos para el régimen subsidiado en el plan local de salud. Sin embargo, en comisión habíamos discutido lo de las facultades al señor alcalde para hacerlas por decreto, por lo que de mi parte no le veo ningún problema dado al cierre que explicaba el secretario de Hacienda que tiene que hacer al cierre de esta vigencia. Así que era como para profundizar en eso. Yo creo que el proyecto pues viene de forma legal, conveniente para el municipio, y esa es mi intervención, presidente. Gracias. Muy bien, concejal. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, de mi parte decir que es un tema de trámite de ley, que el tema de las facultades pues claramente se requieren por todo el proceso normativo que se le debe dar, y sobre todo pues de aquí a cuando nosotros no estemos en sesiones ordinarias. Dicho ya lo expuesto por nuestro compañero ponente, yo creo que es un tema más de parte técnica y también de normativa, entonces por mi parte pues decir que acompañaremos el proyecto y que de esta manera, no habiendo más concejales inscritos, damos por cerrado el segundo debate, dada la suficiente ilustración. Declarada la suficiente ilustración, se da por cerrado este segundo debate del proyecto de acuerdo en mención. Señorita secretaria, hacemos el llamado a lista para la votación del articulado, por favor. Beltrán Hernández Luis Francisco. Positivo. Borrego Alarcón Jairo. Positivo. Camacho Jurado María Esperanza. Positivo. Camacho Sánchez Luis Fernando. García Correa Henry. Positivo. Garzón Guzmán Gustavo Adolfo. Positivo. González Eligio Rolando Alberto. Positivo. Guaje Forero Luis Miguel. Positivo. Gutiérrez Martínez Ángel Arturo. Positivo. Martínez Ochoa Nelson Mauricio. Positivo. Rodríguez Díaz Francisco. Positivo. Rodríguez Munevar Juan Pablo. Positivo. Rojas Pérez Jenny Paola. Positivo. Se aprueba el articulado con 12 votos de los 12 concejales presentes. Muy bien, señorita secretaria, hacemos el llamado a lista para la votación de los considerandos y el encabezado. Beltrán Hernández Luis Francisco. Positivo. Borrego Alarcón Jairo. Positivo. Camacho Jurado María Esperanza. Positivo. Camacho Sánchez Luis Fernando. García Correa Henry. Positivo. Garzón Guzmán Gustavo Adolfo. Positivo. González Eligio Rolando Alberto. Positivo. Guaje Forero Luis Miguel. Positivo. Gutiérrez Martínez Ángel Arturo. Positivo. Martínez Ochoa Nelson Mauricio. Positivo. Rodríguez Díaz Francisco. Positivo. Rodríguez Munevar Juan Pablo. Positivo. Rojas Pérez Jenny Paola. Positivo. Se aprueban los considerandos y el encabezamiento con 12 votos de los 12 concejales presentes. Muchas gracias. Hacemos el llamado a lista para la votación del título. Beltrán Hernández Luis Francisco. Positivo. Borrego Alarcón Jairo. Positivo. Camacho Jurado María Esperanza. Positivo. Camacho Sánchez Luis Fernando. García Correa Henry. Positivo. Garzón Guzmán Gustavo Adolfo. Positivo. González Eligio Rolando Alberto. Positivo. Guaje Forero Luis Miguel. Positivo. Gutiérrez Martínez Ángel Arturo. Positivo. Martínez Ochoa Nelson Mauricio. Positivo. Rodríguez Díaz Francisco. Positivo. Rodríguez Munevar Juan Pablo. Positivo. Rojas Pérez Jenny Paola. Positivo. Se aprueba el título con 12 votos de los 12 concejales presentes. Muchas gracias, señorita secretaria. El presidente de esta corporación le pregunta a la honorable corporación si desea que este proyecto de acuerdo pase a ser un acuerdo municipal en nuestro municipio de Tabio. Con el llamado a lista. Beltrán Hernández Luis Francisco. Aprobado. Borrego Alarcón Jairo. Aprobado. Camacho Jurado María Esperanza. Aprobado. Camacho Sánchez Luis Fernando. García Correa Henry. Aprobado. Garzón Guzmán Gustavo Adolfo. Aprobado. González Eligio Rolando Alberto. Aprobado. Guaje Forero Luis Miguel. Aprobado. Gutiérrez Martínez Ángel Arturo. Aprobado.
Martínez Ochoa, Nelson Mauricio. Aprobado. Rodríguez Díaz Francisco. Aprobado. Rodríguez Munevar Juan Pablo. Aprobado. Rojas Pérez Jenny Paola. Aprobado. Se aprueba como acuerdo municipal con 12 votos de los 12 concejales presentes. Muy bien, entonces el presente proyecto de acuerdo ya es un acuerdo municipal, agradeciéndole a la administración municipal, al ponente y a los demás compañeros. Siguiente punto, señorita secretaria. Séptimo, resolución número 030 de agosto 29 de 2022, por medio del cual se asigna una ponencia y se dictan otras disposiciones. Hacemos lectura, por favor. Resolución número 030 de agosto 29 del 2022, por medio del cual se asigna una ponencia y se dictan otras disposiciones. El presidente del Honorable Consejo Municipal de Tabio, Cundinamarca, en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias y, en especial las que le confiere la Ley 136 de 1994, la Ley 1551 del 2012, el artículo 98 y el artículo 34, numeral 5 del Acuerdo Municipal 014 del 2020, y considerando que el día 26 de agosto del 2022, el señor alcalde Pablo Enrique Camacho Carrillo radicó el proyecto de acuerdo número 014 del 2022, por medio del cual se modifica parcialmente el acuerdo 019 del 2022, estatuto tributario, en lo relacionado con el impuesto de alumbrado público en el municipio de Tabio, y se dictan otras disposiciones. Que el acuerdo 014 del 2020, correspondiente al reglamento interno, establece las funciones para el presidente del consejo y para ello señala. Artículo 34. Funciones del presidente del consejo. Son funciones del presidente del consejo disponer el reparto de los proyectos de acuerdo presentados, ordenar su debido trámite y, en el momento oportuno, designar ponente y coordinador de ponentes cuando fueron dos o más los designados para un mismo proyecto de acuerdo. Que en virtud de lo previsto en el artículo 98 del reglamento interno del Consejo Municipal, corresponde a la presidencia de la corporación tanto la designación del o los ponentes para primer y segundo debate de los proyectos de acuerdo, como certificar la unidad de materia de los textos sometidos a consideración. Que el artículo 98 del citado acuerdo 014 del 2020 expresa que la designación de ponentes es facultad de la presidencia de la corporación, quien dispondrá como máximo de 5 días hábiles posteriores a la radicación del proyecto, para designar ponente o ponentes de los diferentes proyectos de acuerdo. Que revisado el proyecto de acuerdo número 014 del 2022, se verifica la unidad de materia y la corporación se dispone a analizar y a dar trámite a la iniciativa. En mérito de lo anteriormente expuesto, resuelve. Artículo 1. Certifíquese la unidad de materia del proyecto de acuerdo número 014 del 2022, por medio del cual se modifica parcialmente el acuerdo número 019 del 2020, estatuto tributario, en lo relacionado con el impuesto de alumbrado público en el municipio de Tabio, y se dictan otras disposiciones, presentado a consideración por el del Consejo por el señor alcalde municipal. Artículo 2. Nómbrese como coordinador de ponentes para primer y segundo debate del proyecto de acuerdo número 014 del 2022 al honorable concejal Luis Miguel Guaje Forero, y como ponentes al honorable concejal Henry García Correa y a la honorable concejal Paola Rojas Pérez, quienes hacen parte de la Comisión Segunda Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública. Artículo 3. De acuerdo al artículo 98 del Reglamento Interno del Honorable Consejo Municipal, se establece que el plazo de entrega de la ponencia será de 4 días posteriores como máximo. Artículo 4. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y será notificada en la sesión celebrada en la fecha. Notifíquese, comuníquese y cúmplase, Gustavo Adolfo Garzón Guzmán, presidente Consejo Municipal. Muy bien, señorita secretaria, muchísimas gracias. En este caso, entonces, solicitaríamos que a los designados ponentes realicen la aceptación o la negación de la designación que ha hecho la mesa directiva en cabeza del presidente. ¿Aceptan los concejales? Concejal Luis Miguel Guaje. Muchas gracias, señor presidente. Con el cordial saludo para todos ustedes, al señor alcalde y a todos los miembros de la administración municipal, así como a las personas que nos acompañan acá y en las redes sociales. Una designación bastante importante, una responsabilidad muy grande, pero por supuesto siempre con la disposición de trabajar y pues hacer, digamos, que el proceso respectivo, un trabajo juicioso, y por supuesto estaremos coordinando con mis compañeros para hacer una ponencia a la altura. Entonces, con mucho gusto aceptamos la designación, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Siguiente punto, señorita secretaria, por favor.
Octavo, resolución número 031 de agosto 29 de 2022, por medio del cual se asigna una ponencia y se dictan otras disposiciones. Resolución número 031, agosto 29 del 2022, por medio del cual se asigna una ponencia y se dictan otras disposiciones. El presidente del Honorable Consejo Municipal de Tabio, Cundinamarca, en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, y en especial las que le confiere la Ley 136 de 1994, la Ley 1551 de 2012, el artículo 98 y el artículo 34, numeral 5 del Acuerdo Municipal 014 del 2020, y considerando que el día 26 de agosto del 2022, el señor alcalde Pablo Enrique Camacho Carrillo radicó el proyecto de acuerdo número 015 del 2022, por medio del cual se conceden facultades especiales al alcalde municipal de Tabio, Cundinamarca, para la implementación de un nuevo modelo de prestación de servicio del alumbrado público en el municipio de Tabio, que permita la modernización y mejora de dicho servicio, y se dictan otras disposiciones. Que el Acuerdo 014 del 2020 corresponde al reglamento interno, establece las funciones para el presidente del Consejo y para ello señala. Artículo 34. Funciones del presidente del Consejo. Son funciones del presidente del Consejo disponer del reparto de los proyectos de acuerdo presentados, ordenar su debido trámite y, en el momento oportuno, designar ponente y coordinador de ponentes cuando fueron dos o más los designados para un mismo proyecto de acuerdo. Que en virtud de lo previsto en el artículo 98 del reglamento interno del Consejo Municipal, corresponde a la presidencia de la corporación tanto la designación del o los ponentes para primer y segundo debate de los proyectos de acuerdo, como certificar la unidad de materia de los textos sometidos a consideración. Que el artículo 98 del citado Acuerdo 014 del 2020 expresa que la designación de ponentes es facultad de la presidencia de la corporación, quien dispondrá como máximo de 5 días hábiles posteriores a la radicación del proyecto, para designar ponente o ponentes de los diferentes proyectos de acuerdo. Que revisado el proyecto de acuerdo número 015 del 2022, se verifica la unidad de materia y la corporación se dispone a analizar y dar trámite a la iniciativa. En mérito de lo anteriormente expuesto, resuelve. Artículo 1. Certifíquese la unidad de materia del proyecto de acuerdo número 015 del 2022, por medio del cual se conceden facultades especiales al alcalde municipal de Tabio, Cundinamarca, para la implementación de un nuevo modelo de prestación de servicio de alumbrado público en el municipio de Tabio, que permita la modernización y mejora de dicho servicio, y se dictan otras disposiciones. Presentado a consideración del Consejo por el señor alcalde municipal. Artículo 2. Nómbrese como coordinador de ponentes para primer y segundo debate del proyecto de acuerdo número 015 del 2022 al honorable concejal Fernando Camacho Sánchez y como ponentes al honorable concejal Arturo Gutiérrez Martínez y al honorable concejal Mauricio Martínez Ochoa, quienes hacen parte de la Comisión Tercera Permanente de Gobierno. Artículo 3. De acuerdo al artículo 98 del reglamento interno del Honorable Consejo Municipal, se establece que el plazo de entrega de la ponencia será de 4 días posteriores como máximo. Artículo 4. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y será notificada en la sesión celebrada en la fecha. Notifíquese, comuníquese y cúmplase. Gustavo Adolfo Garzón Guzmán, presidente Consejo Municipal. Muy bien, señorita secretaria, muchísimas gracias. Los integrantes de la comisión los dejamos completos, toda vez que es un proyecto pues interesante de revisión. Decirles que también pueden contar, ya están a espera los conceptos jurídicos. En este particularmente tenemos una duda frente, como mesa directiva, frente a la unidad de materia respectiva, toda vez que hay un tema financiero y el otro es de unas autorizaciones de vigencias futuras. Entonces la comisión tendría que revisarse si es conjunta o si directamente va a la Comisión de Gobierno, pero hasta el momento, digamos que está la designación, el concepto jurídico, ya nos aclarará el tema. Decirles que cuentan con el apoyo de la demás, digamos, la parte jurídica de la corporación y los demás concejales. No sé si alguno quiere decir algo acerca de la aceptación o negación. Gracias, presidente, con las muy buenas noches para todos. No, presidente, con gusto aceptamos la ponencia. Muchas gracias, honorables concejales. Siguiente punto, señorita secretaria. Noveno, proposiciones y asuntos varios. ¿Hay proposiciones radicadas para hoy? Hay una proposición radicada para hoy. Hacemos lectura, por favor. Proposición número 020 de 2022, agosto 29 del 2022. Plenaria. El Honorable Consejo Municipal de Tabio, Cundinamarca,
en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y considerando que como representantes de la comunidad somos responsables de discutir temas de interés general que repercuten directamente en el estado actual de la población tabiuna, que según el artículo 61 del reglamento interno del Consejo Municipal en su párrafo 6 se indica que cada periodo de sesiones ordinarias tendrá una duración de 30 días calendario prorrogables hasta por 10 días calendario más. La prórroga de las sesiones ordinarias se decidirá mediante proposición presentada por cualquier concejal y será aprobada por la mayoría simple de la plenaria, que con base en a los proyectos de acuerdo número 014 y número 015 del 2022 que presentó a consideración y estudio el señor alcalde Pablo Enrique Camacho Carrillo el día 26 de agosto del 2022, se debe dar estudio y análisis a dichos proyectos de acuerdo por la corporación. Propone, primero, prorrogar el tercer periodo de sesiones desde el 1 de septiembre hasta el 10 de septiembre del 2022 para poder realizar el debido y correspondiente análisis, estudio y dar las socializaciones que haya lugar para la comunidad y la corporación en pleno. Presenta Gustavo Adolfo Garzón Guzmán, presidente del Consejo Municipal de Tabio, Rolando Alberto González, primer vicepresidente, y Luis Francisco Beltrán, segundo vicepresidente. Muy bien, honorables compañeros, al respecto, como ya lo habíamos venido discutiendo, debido a la importancia también de los proyectos que fueron radicados, la ley nos permite que vía proposición podamos prorrogar a un máximo de 10 días. Dicho esto, tomaríamos los 10 días no completos, sino para que nos permita hacer el trámite para que el proyecto de acuerdo pueda cursar en plenaria. Tiene que darse el primer debate en ese plazo máximo de los 10 días de los proyectos sometidos a consideración. Es por eso que hemos presentado esta proposición, pues amparados en la ley y en el artículo 112 de nuestro reglamento interno. Hacemos el llamado a lista, señorita secretaria, por favor, para la votación de esta proposición. Beltrán Hernández, Luis Francisco. Aprobada. Borrego Alarcón Jairo. Aprobada. Camacho Jurado María Esperanza. Aprobada. Camacho Sánchez Luis Fernando. García Correa Henry. Negada. Garzón Guzmán Gustavo Adolfo. Aprobada. González Eligio Rolando Alberto. Negada. Guaje Forero Luis Miguel. Aprobada. Gutiérrez Martínez Ángel Arturo. Aprobada. Martínez Ochoa Nelson Mauricio. Aprobada. Rodríguez Díaz Francisco. Aprobada. Rodríguez Munevar Juan Pablo. Aprobada. Rojas Pérez Jenny Paola. Negada. Se aprueba la proposición con 9 votos de los 12 concejales presentes. Muy bien, honorables compañeros, entonces quedaría aprobada esta proposición para darle estudio en la prórroga a los proyectos de acuerdo presentados. ¿Hay más proposiciones radicadas para el día de hoy? No hay más proposiciones radicadas para hoy. En asuntos varios, honorables compañeros. Concejal Jairo Borrego. Presidente, pero entonces, ¿cómo vamos a manejar la agenda de aquí hasta el 10? El día miércoles haríamos cierre a continuaríamos con nuestro periodo, tendríamos vinculado para el cierre el día miércoles, como se aprobó la prórroga, continuaríamos hasta esos 10 días estipulados. El día de mañana tendríamos el debate de control político citado por las bancadas del Partido Verde, Coalición Somos, y la honorable concejal Esperanza del Partido Maíz. El día miércoles revisaríamos entonces cómo podríamos nosotros empezar a darle trámite a estos proyectos de acuerdo vía socialización. Podríamos empezar una primera socialización. El día de hoy dejaríamos estipulado cómo sería ese cronograma de trabajo de los proyectos de acuerdo presentados y lo socializaríamos con cada uno de ustedes. ¿Bien? Y ahí cuadramos después, sí, el resto. ¿Alguien más? Señor alcalde, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, buenas noches para
todos los integrantes de la corporación, personal administrativo, comunidad que nos acompaña, don Hernando García, compañeros de trabajo y comunidad que sigue la sesión. Nosotros hoy quisiéramos que se nos concediera un espacio para hacer una primera presentación justamente de los proyectos que radicamos, que anunció la mesa directiva, radicados el 26 de agosto precisamente, y que pues ya fueron asignados a las respectivas comisiones. Venía justamente después del proceso que realizamos con la mesa directiva, con nuestro equipo de trabajo, para generar seguramente los espacios que sean necesarios, pero pues hoy ya veníamos preparados con una presentación justamente para ir viendo el alcance, el contexto de cada uno. Entonces quisiésemos se nos concediera ese espacio hoy, presidente. Muy bien, señor alcalde, lo sometemos entonces a consideración. Concejal Henry García. No, presidente, no sobre el tema del alcalde, sino, presidente, sobre el tema cómo se van a seguir las sesiones continuas, pues, para que por favor sea coordinado con los demás concejales. Lo digo porque yo tenía programado una salida, entonces, para poder asistir al debate, entonces, para que el presidente de la comisión, pues, por favor, pues, nos comunique y podamos cuadrar toda la comisión. Era eso, presidente, gracias. Con todo gusto. Sometamos a consideración la propuesta. ¿Es al respecto, concejal Luis Miguel? Tiene uso la palabra, concejal Luis Miguel Guaje. Gracias, señor presidente. No, con respecto a la propuesta del señor alcalde, que pues está bien, digamos que en pro de la transparencia, por supuesto, yo considero oportuno que primero debemos leer como más a fondo el proyecto, traer las dudas respectivas, que ellos nos hagan la presentación en una sesión plenaria dispuesta para tal fin. Finalmente tenemos una prórroga ya aprobada y pues podríamos destinar incluso este miércoles, esta sesión, ya que no va a haber clausura de esta sesión, para eso. Específicamente incluso podríamos hacer una convocatoria de comunidad, etcétera, para que ellos también conozcan esa presentación que va a realizar la alcaldía municipal, ya sea acá o a través de los medios digitales, las redes sociales, etcétera. Y digamos que no, como hoy no está en el orden del día, pues ya tocaría cerrar, etcétera, y o modificar el orden del día, no sé. Entonces, a mí me parece que el orden de las cosas podría ser ese, más bien que les destinemos una sesión para el tema, podría ser el miércoles, que ya no teníamos eso programado en el calendario, digamos, en el cronograma, y ahí ustedes como mesa directiva ajustarían y ya les casaría, perdónenme la expresión, perfectamente. ¿Sí? Y también darles como el espacio suficiente a los concejales para que, digamos, que puedan hacer una lectura más profunda del proyecto de acuerdo y traer las dudas respectivas de pronto ese día. Yo sé que seguramente no va a ser la única vez que nos van a acompañar, pero pues para que podamos traer unas ideas generales iniciales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, señor presidente, yo como coordinador de ponentes de este proyecto de acuerdo sí quedo un poco preocupado que mis dos compañeros ponencia votaron negativo a la prórroga. Entonces mañana radicaré una proposición para que quede como clarito el tema, porque ya el honorable concejal Henry manifestó un tema, la concejal Paula tendrá sus razones, etcétera. Entonces, para que nos dejen como radicar también a cada uno nuestra ponencia, para no ponernos ahí a coordinar algo que va a ser incoordinable o algo así. Entonces, mañana les radicaré una proposición para que quede todo clarito. Eso como aquí en temas varios, señor presidente. Muy bien, honorable concejal, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el concejal Rolando González. Gracias, presidente. Sin duda, respetamos la intención de la administración municipal en socializar el esquema tarifario que posiblemente hoy haya venido en compañía de las diferentes personas. Sin embargo, digamos, como mesa directiva, pues la idea es que hubiésemos tenido la información a tiempo, en el sentido de que hoy teníamos planeado un orden del día, y cuando aprobamos el orden del día, pues no se sometió la propuesta para haber incluido a las personas en ese orden del día, en el sentido de que ya estamos en asuntos varios, y asuntos varios ya
le compete el uso de la palabra a los concejales. Entonces, digamos, como primero, como reglamento, creo que no estaría acorde a nuestro orden del día, le estaríamos faltando. Y como segundo, ya a manera respetuosa, pues hoy se aprobó la prórroga. Entonces, sin duda, estaríamos muy atentos como mesa directiva a destinar una sesión exclusivamente planeada con las personas de la administración municipal y por supuesto que los concejales vengamos preparados para dicho asunto. ¿En qué sentido? Hoy veníamos preparados para un debate del plan territorial de salud y si hoy nos socializan las tarifas, pues vendríamos como, dice la expresión, con los pantalones abajo. Entonces, lo pondría a consideración de que la mesa directiva planee este espacio en otra sesión. Gracias. Muy bien, en aras de la democracia, sometemos a consideración, señorita secretaria, la propuesta hecha en asuntos varios por el alcalde municipal de hacer la exposición. Con el llamado a lista, por favor. Beltrán Hernández Luis Francisco. Negativo. Borrego Alarcón Jairo. Negado. Camacho Jurado María Esperanza. Negativa. Camacho Sánchez Luis Fernando. García Correa Henry. Negativo. Garzón Guzmán Gustavo Adolfo. Negativo. González Eligio Rolando Alberto. Negativo. Guaje Forero Luis Miguel. Negativo. Gutiérrez Martínez Ángel Arturo. Negativo. Martínez Ochoa Nelson Mauricio. Negativo. Rodríguez Díaz Francisco. Negativo. Rodríguez Munevar Juan Pablo. Positivo. Rojas Pérez Jenny Paola. Negativo. Se niega la proposición con 11 votos de los 12 concejales presentes. Muy bien, señor alcalde. Realizada la votación, entonces la invitación es primero agradecerle la oportunidad de estar acá con el equipo técnico. Sabemos que es un tema muy importante, a lo cual podríamos coordinar entonces la sesión del día miércoles para esta primera socialización a plenaria. Creo que va muy al lugar lo que dice el concejal Luis Miguel Guaje, ya de pronto con mayor lectura de estos proyectos de acuerdo importantes, y de esa manera podemos dedicarle todo el tiempo, las 2 horas o más, si es posible, a esa socialización para que la comunidad también esté enterada, agradeciéndole nuevamente la iniciativa, pero digamos que en aras también de esa votación no se podría realizar el día de hoy. Le agradecemos mucho, señor alcalde. Muy bien. En asuntos varios, ¿alguien más? Muy bien, siendo las 7:24 p.m. y terminado el orden del día, damos por terminada esta sesión ordinaria programada para el día de hoy, quedando citados el día de mañana para el debate de control político citado por este honorable Consejo Municipal a el Secretario de Desarrollo Económico y Turismo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, a las personas de la Administración Municipal, al Alcalde Municipal, a ustedes honorables compañeros, a nuestro equipo técnico y a todas las personas que nos acompañaron, a nuestra directora de Prensa y Comunicaciones y a todas las personas que nos acompañaron a través de las redes sociales. Muchas gracias.